Amén. Amén. ¿Tienes frío, hermano Solen? ¿Tienes frío? Si tú quieres salir, puedes buscar una sábana o algo así. ¿Quieres colocar esto debajo de tu cabello? Puedes buscar agua caliente si quieres, si tienes frío. ¿Estamos bien? Así que nosotros estamos viendo hacia el fin del Israel antiguo. Porque como hemos repetido continuamente, este es el fin del antiguo. El fin del antiguo es el que nos cuenta el fin del moderno. Así que yo no quiero disminuir o ignorar nuestras otras líneas de reforma. Esta primera historia sería bajo el liderazgo de Moisés y de Josué. Es importante. La de los mileritas es importante. Pero yo no estoy abordándolas. Estamos discutiendo sobre el fin del antiguo. Así que para el propósito de este estudio, yo voy a decir que esta es la línea de reforma más importante que nosotros tenemos. Si tú quieres entender la naturaleza de la ley dominical, ese es un tema al cual tú deberías de ver hacia la historia milerita para entender de forma más cerca, más cercana. Pero para este tema, yo estoy sugiriendo que el fin del antiguo Israel es la línea de reforma más importante, porque es una historia de éxito y por consiguiente sus propiedades ilustran de manera más precisa nuestra línea de reforma. Así que nuestra línea de reforma, vamos a llamarla la línea de los 144.000. Hemos identificado que nos lleva de 1989 o del tiempo del fin a la ley dominical, Daniel 12.1 y el segundo advenimiento. Esa es la línea de reforma de los 144.000. Disculpen, 2001. 1989, 2001, ley dominical, cierre de la gracia, segunda venida. Eso es para este grupo especial que nosotros llamamos los 144.000. Entonces, cuando vemos cómo Dios hace su obra en el fin del mundo, es llamando tres grupos por separado. Primero que nada, los sacerdotes, luego los levitas, luego los netineos. Así que todo esto es solo un resumen de lo de ayer, de lo que vimos ayer. Sacerdotes, levitas, netineos. Así que terminamos teniendo cuatro cosechas. Porque nosotros aplicamos el proceso de la agricultura a cada grupo.
Así que este es el modelo. This is the end of modern. Este es el final del moderno. Y nosotros deberíamos de ser capaces de construir esa misma estructura en el fin del antiguo Israel. Para el fin del antiguo Israel, yo no me estoy preocupando particularmente por la historia de los levitas o de los netineos, porque el propósito de este estudio es explicar nuestra propia experiencia. Así que me estoy enfocando en la línea de los 144.000 y los sacerdotes, pero no del Israel moderno, sino del antiguo Israel. Así que nosotros le vamos a llamar por diferentes cosas. No es la línea de los 144.000. Vendría a ser el fin del Israel antiguo. Juan representando los 144.000. Y construimos los hitos. 4 antes de Cristo, 27 después de Cristo, año 34, 70 y 100. Ese es el fin del Israel antiguo, tipificando el final del Israel moderno. Ahora sabemos que hay 4 cosechas, 3 grupos, que tú puedes verlo como un fractal o una estructura de esta línea. Nuestro tema es el primero. Nosotros no le llamamos los sacerdotes, nosotros le llamamos los discípulos. Así que esta es la historia de los discípulos. Así que cuando nosotros vemos hacia estas líneas, tú puedes ver que la línea de los discípulos es exactamente la misma que esta línea más grande. ¿En qué sentido es la misma? Lo que tiene en particular cada una de ellas es que los discípulos entraron en el movimiento antes del cierre de la gracia. Juan es parte del movimiento antes del cierre de la gracia para los 144.000. Así que Juan entra en esta historia previa antes del año 70. Y los discípulos entraron en el movimiento antes de la cruz. Así que la línea de los discípulos y la línea del Israel antiguo son la misma. De la misma forma que los sacerdotes, su línea es la misma que la del fin del Israel moderno. Los levitas y los netineos son diferentes. El segundo llamado a los judíos y a los gentiles es diferente. Ambos de estos grupos entraron al movimiento durante su periodo de cosecha. Así que ya tú puedes ver de que estas dos líneas tienen la misma propiedad. Exactamente de la misma forma que nosotros lo vemos en la historia de los sacerdotes y de los 144.000. Y entonces, Juan, un 144.000,
Juan era uno de los discípulos. Así que los 144.000 son ¿quién? Hermana May. ¿Quién compone a los 144.000? Los sacerdotes, levitas y netineos. ¿Los tres componen a los 144.000? No, solo los sacerdotes. ¿Solo sacerdotes? ¿Por qué? No lo sé. Desde esta estructura. Esta era mi pregunta. ¿Quién quisiera responder a su pregunta? Hermano Roland. Voy a intentarlo. Ok, en esta aplicación, en esta línea, los sacerdotes son los discípulos. Und von der Welt sind die Jünger die erste Gruppe. Y de la iglesia, no, Und von los der Welt. discípulos son el primer grupo So, also y sind del sie mundo. die Erstlingsfrüchte. Así que ellos son los primeros frutos. Von daher sind sie die erste Gruppe, die zu den 144.000 zählen wird. Así que ellos son el primer grupo que compone a los 144.000. Así que ellos son el primer grupo o son el único grupo. Porque si tú dices primero, suena como que si hubiese otros. Así que tenemos el argumento de que nosotros encontramos a estos tres grupos en el tiempo, en la historia de Cristo. Y el punto de vista, y desde este punto de vista, los discípulos serían el primer grupo. Así que los discípulos son el primer grupo. Creo que perdí tu punto. ¿Cómo tú puedes probar lo que compone a los 144.000? Nos llevaste a la historia de los discípulos. Y de hecho, sí, los discípulos son el primer grupo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero estoy perdiendo la conexión. ¿Cómo eso te prueba quiénes son los 144.000? Sin darnos todos los pasos. Creo que hay un punto que perdí de vista. Okay, ich versuch's noch einmal. Ok, voy a intentarlo Wir haben der una Zeitpunkt vez Christus drei más. Gruppen. Wir haben in unserer Zeit En drei la Gruppen. línea de tiempo de Cristo tenemos tres grupos. En Offenbarung nuestro tiempo 14 tenemos tres grupos también. Y en Apocalipsis lesen 14 wir in Vers 4 podemos über die leer 144.000, en el versículo 4 dass sie sobre los jungfräulich sind. 144.000, de que son vírgenes. Ja, also in dem Sinne sind sie die Ersten. Así que en este sentido ellos son los primeros. ¿Primeros frutos? 14:4. Sí. 14, verso 4. Sí, ahí dice que los 144.000 son los primeros frutos. Así que los sacerdotes o los discípulos son los primeros frutos. ¿Está bien? Sí. Y los 144.000.
Luego nosotros tendríamos 14, verso 4. Yo quiero explicar esta historia, no ir a Apocalipsis. Hermana Suelen. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién compone a los 144.000? En el Israel antiguo. Yo diría que los discípulos. Los discípulos. Por lo de Juan en Patmos. ¿Hay algún otro discípulo? Si tú fueras a ir a Hechos de los Apóstoles. Esto no es un punto importante que estoy haciendo. Solamente quiero señalar que Juan es el último sobreviviente. Dice que Juan vivió hasta el mismo fin, de que Juan fue testigo de la destrucción de Jerusalén. Y que él era el último sobreviviente entre los discípulos. Estaba íntimamente conectado con el Salvador. Si hubiesen habido otros discípulos. Ellos son el primer grupo, sí. Pero para el tiempo que tú llegas a esta historia, del año 70 en adelante, todos aquellos otros discípulos habían muerto. Así que en su historia, ¿quién está representando a los 144.000? Hermano Wolfgang. Juan. Claro, porque él aún está vivo. Así que Juan es el que representa a los 144.000. Y antes de que le llame 144.000, ¿cómo le llamarías? Discípulo. Así que Juan, aquí, es uno de los discípulos. Así que yo no quise hacer un estudio sobre quién compone a los 144.000. Pero hemos estado enseñando por unos 2 años hasta el día de hoy, casi 2 años, que los 144.000 son los sacerdotes. Todos pueden ver esa conexión. John era un discípulo. Durante el tiempo de los discípulos, pero él vive hasta. Pero él llega hasta ser uno de los 144.000. Así que los sacerdotes se convierten en los 144.000. ¿Eso tiene sentido, hermana May? Todavía no he entendido el punto. Todavía no he entendido el punto de cómo nosotros comprobamos que Juan es 144.000. Yo no estoy diciendo que él lo sea en nuestro tiempo. Yo estoy diciendo que él lo tipifica. ¿Por qué? Porque aquí. ¿Qué ocurre en Patmos? Ok. Él ve la venida de Cristo, tipificando la segunda venida.
Y este era el segundo advenimiento de Jesús. Sí. Ok. Entonces tenemos un segundo advenimiento. Y él está descendiendo hacia Juan. Este decreto de muerte, a quien ellos intentaron matar. Los otros 11 parece entonces estaban muertos. Este era Juan. Así que todo este periodo de historia es sobre Juan. Y Juan era el primer grupo. Era del primer grupo, perdón. No era parte del segundo ni del tercero. Eso tiene sentido. Hermano Roland. Esa no es la prueba que nosotros tenemos para demostrar quiénes son los 144.000. Eso fue hecho hace 2 años de distintas formas. Pero yo estoy diciendo que nosotros podemos ver eso en el fin del Israel antiguo, la misma cosa, el mismo tema. Así que nosotros podemos ver qué línea de reforma nosotros estamos viendo mientras estamos construyendo esta. Esta está tipificando directamente a los sacerdotes. Así que está trazando nuestra propia experiencia. Todos se sienten cómodos con eso porque quizás sea el punto más importante de nuestro estudio. Esta línea de los discípulos al fin del Israel antiguo es la línea de los sacerdotes para el fin del Israel moderno. Estamos todos de acuerdo con eso. Luego nosotros comenzamos a construir esta línea. Ya nosotros hemos colocado los últimos dos marcos, los últimos dos hitos, perdón, la cruz y el Pentecostés. Todos están de acuerdo con esas. Luego nosotros retrocedimos al inicio y colocamos las primeras dos. Esta es la obra del primer ángel, Juan el Bautista. Él llega en el año 4 a.C. Él tiene un aumento de conocimiento. Es formalizado entre el 26 y el 27 después de Cristo, perdón. Hermana Catherine. Yo sé que perdiste la clase de ayer. ¿Cómo nosotros sabemos que aquí es donde comienza el ministerio de Juan? Porque él era 6 meses mayor que Cristo. Era 6 meses mayor que Cristo. ¿Cómo eso prueba que comenzó aquí? El punto de inicio correcto. Porque él tenía que cumplir 30 también. Sí, él tiene 30 cuando él comienza. Todos nosotros entendemos que Cristo tenía 30. ¿Por qué Juan tenía que tener 30? ¿Por qué Cristo tenía que tener 30? Porque él era un sacerdote. Él era un sacerdote. Así que, ¿por qué Juan tenía que tener 30? Porque él también es un sacerdote. Cristo es un sacerdote. ¿Cómo Cristo llega a ser sacerdote? Él no es un levita. Es decir, él no es de la tribu de Leví. ¿Cómo nosotros podemos decir, o cómo podemos llamar sacerdote a Cristo si él vino de una tribu equivocada?
Hermana Dalia, ¿cómo Cristo es un sacerdote? Disculpa. Aileen, repite por favor tu pregunta. ¿Cómo Cristo puede ser sacerdote? No estoy segura. Porque él viene de la orden de Melquisedec, no estoy seguro. Es un sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Está bien, hermana Elin? ¿Hermano Jim? Sí, estoy de acuerdo. Y si tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec, no importa qué tipo de sangre corre en tus venas. Tiene que ver con conocer eso. Así que Cristo es el primero de su orden. Juan no es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Juan es un sacerdote según el orden de quién? De Aarón. Sí. Así que ambos son sacerdotes, pero ellos están mostrando la transición. Juan es un sacerdote de acuerdo a la orden antigua. Y es por esa razón que él se encuentra tan conectado con ese sistema. Cristo inicia una nueva orden. Aarón, Melquisedec. Y si viésemos ese tema solamente, resume todo el tema en esta historia. Juan, él está conectado a la antigua orden, a la orden de Aarón. Y eso resume toda la forma en cómo él veía a la nación judía. Cristo vino para cumplir todo aquello y comenzar una nueva orden. Y ahora, en ese aspecto sencillo, ver cuál es el tema entre todos aquellos que siguen a Juan y todos aquellos que siguen a Cristo. Hermano Jonathan, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros decimos que Juan es un sacerdote, decimos de que él es parte de la estructura oficial. Viniendo a nuestros días, decimos entonces que el primer ángel también tiene que venir del sistema oficial de la iglesia. Pero Jeff no era parte del sistema oficial. Juan era parte del sistema oficial. Déjame traducirlo. ¿Sí? ¿Está bien? Al menos él era un sacerdote. Su padre era un sacerdote. Así que de acuerdo a la línea sanguínea, él no tendría ninguna opción de decir, yo no quiero ser un sacerdote. Así que aquí, cuando él tiene 30, ¿a dónde él debería de ir? ¿Al templo? ¿Al templo? Él no va al templo. Él va al Jordán y comienza a bautizar un nuevo grupo. Y luego, él señala a sus compañeros sacerdotes. Y
Y les dice que son una generación de víboras. So he's this hybrid. Así que es híbrido. He's part of the official system. Él es parte del sistema oficial. I agree with that. Estoy de acuerdo con eso. He also separated himself from it. Pero también él se separó a sí mismo de aquella. The problem is, de aquella. El problema es que en lo profundo todavía él sigue siendo parte del sistema, incluso cuando el sistema lo condena. ¿Eso tiene sentido? Tengo tu punto, entiendo tu punto. Sería para mí fácil realmente ver el paralelo si vemos sobre Jeff. Así que como el anciano Jeff no fue entrenado en un seminario adventista. ¿Dónde fue entrenado Juan? ¿En la sinagoga por quién? En el desierto. Se supone que él tenía que ir a la sinagoga para ser entrenado, pero en lugar de eso, él fue al desierto. Se apartó de todos. Así que sí, él se separó a sí mismo del sistema. Pero en lo profundo, él sigue siendo parte de él. Y yo sugiero que eso es lo que representa a él siendo parte de la orden arónica. Así que William Miller, él se separó a sí mismo de los protestantes. Se le es dada la, pero a él se le da la verdad del sábado. ¿Y en lo profundo qué es él? Es solo un protestante. Y esa es la razón por la cual necesita seguir guardando el domingo. Existe un problema consistente respecto al primer ángel. Se separan del sistema, pero ellos realmente nunca se separan completamente de ese sistema. Nunca se divorcian de ese sistema completamente. ¿Eso tiene sistema? Perdón, ¿eso tiene sentido? Un poco, sí. ¿Alguien tiene ese versículo? Melquisedec. Es Hebreos 4. Al menos hasta eso es lo que creo. En el capítulo 7 probablemente. Así que yo os voy a escribir aquí Hebreos 4:14 porque dice que Cristo era un sumo sacerdote. Pero luego entonces vamos a Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. En el versículo 11 dice que nosotros tenemos otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿11? Primero el 11. Describe dos sacerdocios. Dos órdenes. Una es la orden de Melquisedec. Y la otra es el orden de Aarón.
Ser un sacerdote según la orden de Aarón. Para ser un sacerdote según la orden de Aarón, tú tienes que ser de qué tribu. Un levita. Melquisedec. ¿Qué derecho tenía él de ser un sacerdote? Él vivía en el tiempo de Abraham. Él tomó sus diezmos. ¿Qué derecho tenía él? Ninguno. Él se hizo a sí mismo un sacerdote. Sin importar cuál era su origen, su nacionalidad o de qué familia. Así que cuando Juan nace, él nace según dentro de la tribu de Leví. Así que él es automáticamente un sacerdote. Cristo nace, no de la tribu de Leví, y sin embargo se convierte en sacerdote bajo sus propios méritos. No según la orden arónica para decirle que él lo era. Así como pasó con Melquisedec. Así que aquí tenemos dos órdenes. ¿Eso tiene sentido? Así que particularmente Hebreos 7. Así que estamos cubriendo esta primera historia. Nosotros fuimos a Lucas capítulo 1 y vimos esta profecía. Yo les quiero dar una cita de Elena White. Este es el deseo de todas las gentes. 103.4. Esto es en inglés. La cita en inglés. Deseo de todas las gentes. DA 103.4. ¿Está en alemán? Sí. ¿Y la referencia? En alemán es LG 86.3. Ah, sorry. LJ. LJ. It's supposed to be in German. Se supone que es alemán. She says, ella dice que Juan no entendía completamente la naturaleza del reino del Mesías. Él esperaba que Israel fuese liberado de sus enemigos nacionales, convertirse en un rey y establecer a Israel como una nación santa. Y que eso era el gran objeto de su esperanza. ¿Por qué? Porque de esa forma él vería el cumplimiento de aquella profecía dada en su nacimiento. Así que en el tiempo del fin, a Dios se le da un mensaje, el cual compone todo su mensaje. Y vimos esa profecía ayer. Y nosotros vimos de que esa profecía era justa o injusta. En el español es, si yo fuera Juan, yo creo que hubiese llegado a la misma conclusión. Él está dando una profecía. Y Elena White va a comenzar a citar pequeñas partes de ella. Nosotros las leímos ayer. Particularmente los versículos 74 y 75. En el español es deseo de toda la gente, es página 78.5. De Lucas capítulo 1.
Así que en el versículo 71 dice que nosotros seremos salvados de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos quienes nos odian. Así que estudiamos la estructura de ese versículo. Ser salvados significa haber escapado de la mano. Los enemigos son todos aquellos quienes nos odian. Versículo 72. La última mitad. Recordar su pacto santo. Y aquí es donde, a partir del. Y este es el punto a partir del cual Elena White comienza a citar. Ella corta estos versículos. Así que ella va a decir para recordar su pacto santo. Y nosotros vimos la primera parte de ese versículo para definirlo. Y luego nosotros fuimos al versículo 74. Seremos liberados de la mano de nuestros enemigos. Y en todo este contexto, los enemigos aparentemente eran Roma. Así que Dios les está prometiendo a ellos. Yo entré en pacto con Abraham. Yo voy a mirar hacia abajo con bondad, con caridad y compasión. Y yo voy a cumplir ese pacto. Yo hice una promesa a sus padres de que yo los salvaría a ustedes, a Israel, de todos sus enemigos. Que Israel confía en Juan sin miedo. Así que Juan cree las mismas cosas, exactamente las mismas cosas que los fariseos creen. Toda la nación cree que va a surgir, se va a levantar un rey para derrotar a los romanos. Y es fácil desde nuestra perspectiva ver hacia atrás, hacia Jesús, y pensar que es obvio. Pero yo tengo algo de simpatía con Juan. ¿Alguien más siente simpatía por Juan? ¿O todos ustedes consideran que él debió de haber sabido? Hermana Suelen, ¿tú tienes simpatía por Juan? ¿Tú crees que él debió haber sabido? Bueno, nadie más parecía saber. Hermano Jonathan, es una pregunta difícil. Porque los tres magos, ellos no estaban buscando por un rey. Ellos estaban buscando por un rey, pero no esta clase de rey como un conquistador, etcétera. ¿Cómo tú sabes? Porque ellos se van a arrodillar delante de un niño. Excepto si ellos no reconociesen que ese bebé era aquel a quien ellos estaban procurando. ¿Tú no te arrodillarías ante un rey? Todo lo que yo estoy diciendo es que
Juan, estaba viendo hacia un rey, alguien fuerte, alguien que lo fuera a liberar de los romanos. Y lo que yo veo es que los magos quizás estén buscando por la misma cosa, pero ellos finalmente se terminan arrodillando delante de un bebé. Why are they following the star? Porque ellos están siguiendo la estrella. Where's it written? Porque está escrito el asunto de la estrella. ¿Dónde está escrito? En Números. Numbers 24. Números 24. The first oracle of Balaam. La primera profecía de Balaam. Numbers 24:17. Números 24, 17. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There Lo shall come a contemplaré, sky out pero of no heaven, ahora. and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Seth. Citó número 2470. 2417, perdón. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob e Israel se levantará un cetro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. ¿Puedes ver una repetición y ampliación aquí, en esto? ¿De quién estaba hablando esto en la intención original? Está hablando sobre Cristo. Hermano Suelen, yo creo que estaba hablando era sobre David. Estoy de acuerdo. Esta es una parábola que nos habla sobre David. Pero como nosotros hacemos, ellos vieron esto e hicieron una aplicación. Y este verso está hablando sobre un rey. Así que yo sugeriría que ellos sí estaban buscando por un rey, tal cual como David, porque es un rey con este cetro que va a venir y va a destruir a todos sus enemigos. Solamente un rey puede hacer eso. Hermano Suelen, yo acabo de recordar que Herodes creía que iba a venir un rey y, e iba a derrocarlo, lo iba a sacar del poder. Y entonces cuando él se dio cuenta que era un bebé, entonces él manda a matarlos a todos. Porque ese bebé iba a crecer y lo iba a tumbar. ¿Por qué los magos no fueron y reeducaron a Herodes? ¿Por qué no regresaron y le dijeron, no, estabas equivocado? Él no está aquí para destruirte. Well, maybe they didn't know, and also they probably just wanted to, when they saw his, you know, kind of sensed his evil intents, they probably just wanted to steer clear of him. Quizás porque vieron que él tenía ciertas intenciones malvadas. Hermano Jonathan. Así que cuando nosotros hacemos la aplicación, ok. Pero entonces mi pregunta sería, ¿por qué ellos se arrodillarían delante de un bebé? Uno no se arrodilla delante de un bebé, se arrodilla delante de un rey. Exactamente. Entonces yo diría,
que de acuerdo a tu pregunta, si yo tener simpatía por Juan es una pregunta difícil, es cuestionable. Porque los magos fueron y se arrodillaron delante de un bebé rey y no delante de un rey guerrero. Y pero es que ese bebé iba a crecer. Este bebé iba a crecer ¿para qué? ¿Con qué propósito? Sí, no ser un rey guerrero. Ellos entendieron de que este bebé iba a ser, no iba a ser lo que Juan creía. ¿Por qué? Porque ellos tomaron todo ese conocimiento de Números 24 y se supone que tenían que destruir todo. Se estaba hablando sobre un rey. No tendrían. Pero ellos tenían un rey. Ellos no tenían un rey, eran solamente reyes, eran solamente títeres, marionetas. No era un rey. Este era un rey que les iba a dar libertad. Olvídalo. Tengo que entender eso, resolver eso. Mateo 2:2. Inicia en el versículo 1, pero Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes, vinieron unos sabios del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque nosotros vimos su estrella. Así que ellos vienen hacia Jerusalén y ellos están diciendo, ¿dónde está el bebé rey? Nosotros sabemos que ha nacido un rey porque nosotros vimos la estrella, la cual es una referencia a Números 24:17. La estrella que salió de Jacob, un cetro de Israel. Esto se trata de la venida de un rey. Y este rey va a destruir a Moab. Va a destruir a Set. Poseer Edom y Moab. Él va a destruir a todos sus enemigos. Así que ellos están esperando un rey que va a venir a destruir a los enemigos de Israel. Ellos se dan cuenta que es un bebé. Y ellos le dan todos los regalos o todos los dones que tú le darías a un bebé rey. Así que yo estoy sugiriendo que ellos estaban esperando a un conquistador. Porque ese es todo el mensaje de Números 24. Balaam está advirtiendo sobre todo a todos los enemigos de Israel de que Dios está de parte de Israel y que los va a destruir a todos ustedes. La misma cosa ahora está siendo aplicada a Cristo. Todos los enemigos de Israel están a punto de ser destruidos. ¿Alguien más quiere ampliar ese punto? Así que Juan, tenemos simpatía por él.
Lo único que yo estoy diciendo es que todos ellos estaban esperando por un rey guerrero. Los padres de Juan lo están. María lo está. Todos están esperando por este bebé rey. Juan tiene una profecía que habla sobre su nacimiento. Y es fácil para nosotros ver hacia atrás. Pero yo tengo simpatía. Yo tengo simpatía. ¿Sin comentarios? Así que eso nos lleva a un pensamiento interesante. ¿Tienen simpatía por Judas? ¿Cuál es la diferencia entre Juan y Judas? Juan el Bautista. Ellos tienen exactamente las mismas expectativas. De hecho, Judas aprendió de Juan y sus líderes. ¿Quién le enseñó a Juan? Fue adoctrinado. Así que si tú tienes simpatía por Juan, también tienes simpatía por Judas. ¿Nadie? No. ¿Por qué no tenemos simpatía por Judas, hermano Wolfgang? Así que sí, él tenía un ejemplo viviente. Sí, eso es lo que yo quiero decir. El ejemplo vivo era ¿qué? Su maestro, Jesús. Y Jesús es sacerdote, un sacerdote. Todas sus respuestas van a ser correctas. Todas son las que conozco. Cristo es el segundo ángel. Así que hay errores. Así que hay errores con respecto al segundo ángel por parte del primer ángel. Así que nosotros lo podemos entender en ese periodo de tiempo. Eso fue intencionalmente construido dentro del mensaje. Pero en algún momento entre aquí y aquí, todo eso se supone que tiene que ser desaprendido. Y si no es desaprendido, el símbolo que va de Juan, quien tiene una excusa, a Judas, quien no tiene excusa. Así que tiene que haber un proceso de desaprendizaje entre el bautismo y la cruz. ¿Eso tiene sentido? Así que este hito, estamos viendo este. Este es el bautismo, la llegada del segundo ángel. Pero él no va a ir a trabajar aún. Siempre es en este hito del medio donde tú puedes ver una transición en el liderazgo. Miller Snow. Esto es 21 de julio. En la historia de los Milleritas.
Así que esta es una transición en el liderazgo entre el primero y el segundo. Así que a pesar del bautismo, la llegada, es Juan quien lidera entre aquí y aquí. Así que, ¿cuál es este hito? La muerte de Juan. La muerte de Juan. Eso acontece en esa historia. El empoderamiento. ¿De quién? Hermana May. El segundo. El empoderamiento del segundo ángel. Así que llega Cristo. Y luego es empoderado. Se apodera del liderazgo. Primero que nada, necesitamos saber cuál es el evento. Hermana May. El matrimonio en Caná. Así que vamos a discutir Caná pronto. Si fueran a ir al matrimonio de Caná, Juan capítulo 2. María le pregunta a Jesús que solucione un problema. Un problema que no es fácilmente solucionable. María básicamente le está pidiendo a Jesús que haga un milagro. Y vimos cuál era su respuesta con el anciano Parminder. Y estoy interesado en la segunda parte de su respuesta. Mi hora aún no ha llegado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo María sabe que Jesús tiene esta capacidad de hacer milagros? Me gustaría hacer un estudio mucho más profundo sobre ello una vez que lo ubiquemos en la línea. No estoy ignorando tu pregunta. Yo estoy sugiriendo que simplemente ella tiene una completa confianza en él. Después de 30 años, ella sabría de que él era capaz de resolver el problema. No en este momento. Vamos a buscar una cita. Es Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. 985.5. Cuando Jesús comenzó su ministerio, él limpió el templo de la profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio,
se encontraba la segunda purificación del templo. Así que Cristo inicia su ministerio público con la primera purificación del templo. Previo a esto, su hora aún no había llegado. Así que aquí, a partir de este punto es cuando él toma el liderazgo en el movimiento, no antes. Juan sabe que cuando Cristo se establezca a sí mismo como un profesor, Juan debe morir. Eso es Primeros Escritos 154.1. Así que estás conectando un tema en común. Esta es la transición en el liderazgo. Cristo comenzó su ministerio público con la primera purificación del templo. Él se estableció a sí mismo como un profesor. Y ya hemos dicho de que cuando él haga eso, Juan debe morir. Esta es la transición entre Juan a Cristo. ¿Y cuándo hace eso? Si tú quieres ver la purificación del templo, inicia en Juan 2, versículo 13. Yo sé que todo en los evangelios no se encuentra en orden cronológico, pero esto es Juan 2. Es justamente después de las bodas de Caná, aunque no sean eventos muy distantes. Así que tienes a Caná, donde su hora aún no ha llegado. Y luego tienes este otro hito aquí, el inicio de su ministerio público. Juan comienza a desvanecerse, a salir de la palestra pública. Él se encuentra en prisión y luego es asesinado. Y desde este punto a este punto, nosotros tenemos el ministerio público de Cristo. ¿Eso está bien? Purificación del templo. Hermano Wolfgang. Así que el problema consiste en reconocer cuándo ocurre eso. El problema radica en el reconocer cuándo de hecho ocurre la transición. Tú dijiste aquí 2019. El clamor de medianoche inició en 2018. El anciano Jeff ya lo había rechazado. Así que el problema que nosotros tenemos. Y yo tenía entre 2018 y 2019. Es que nosotros fuimos automáticamente divididos en dos grupos de personas. Se tornó difícil sin nombrar a las personas. Pero habían dos grupos en 2018.
el 3 de octubre, cuando el mensaje fue presentado, sobre dos fuentes de información, y 9 de noviembre, el siguiente día fue un día bastante complicado, porque yo no era muy popular. Yo creo que sentí lo que sentían las personas cuando tenían lepra, porque nadie se me quería acercar. Yo me acuerdo que estaba sentada en las escaleras y yo veía a las personas hacer esta larga vuelta alrededor de mí, viéndome de una forma nerviosa, porque ellos tenían la sensación de que quizás yo estaba dando un mensaje real, cierto, verdadero. El 5 de octubre, las personas estaban bien conmigo. Todo era amor. ¿Por qué? Porque todos ellos están esperando lo que hará Jeff. Si él dice sí, ellos pueden abrazarlo. Si él dice no, ellos lo rechazan. Así que tenemos este día difícil donde nadie se me quiere acercar porque nadie sabe si el anciano Jeff lo aceptó o lo rechazó. Excepto por un par de personas tú podías haber dividido Arkansas en dos grupos el 4 de octubre. Aquellos que aceptaron, porque ellos no necesitaban la aprobación de Jeff. Sin tratar de nombrar personas, son aquellos que aún permanecen en el movimiento. La señora, la hermana Kathy, ella pasó el 4 de octubre conmigo, enfrente de todos, sin importarle lo que ellos pensaran, ella aceptó esto. Del otro lado, aparentemente aceptaban, pero aceptaron después. Una vez que el anciano Jeff declaró públicamente que él lo aceptaba. Y luego, el resto del 2018, dijo la misma cosa de lugar en lugar. ¿Y cuál era esta división? Eran los discípulos de Jeff y los discípulos del anciano Parminder. Y la parte dolorosa que yo me di cuenta bastante temprano es sobre lo que el anciano Parminder abordó hace un par de clases. ¿Qué es eso? No puedo dibujar. ¿Qué es eso? Ya está impreso en él. Las personas ya estaban divididas en dos grupos . Eso se demostró el 4 de octubre. Los discípulos de Jeff se mantuvieron a un lado y los discípulos del anciano Parminder se acercaron.
Eso aconteció alrededor de Sudamérica, Europa, África, Canadá y cada país. No era difícil ver que habían dos grupos. Antes de yo incluso ir o aterrizar, la razón por la cual habían dos grupos era porque incluso cuando no había sido dicho públicamente, aquellos quienes estaban viendo ya ellos conocían sobre la transición de entre Jeff hacia el anciano Parminder. Algunas personas en el movimiento ya sabían de que el anciano Jeff no era su líder. Ellos fueron aquellos quienes aceptaron el mensaje. Así que es similar a esta historia del molde. Se requiere de las personas que vean este cambio en la lideranza. Sin necesidad de que Jeff les dijese que eso pasó. Porque eso pasó en 2014. Eso pasó en 2014. No en 2019. Pero ya para 2019 es muy tarde para muchas personas. Así que, en la historia de la primera purificación del templo, tenemos esta transición en el liderazgo. La hermana May nos llevó a las bodas de Caná. Así que después de su bautismo, ¿a dónde fue Cristo? Al desierto. Así que Cristo se adentra en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. Al fin de los 40 días, ¿qué ocurre? Así que él está en el desierto. Él no tiene pan. ¿Y el pan representa qué? La palabra de Dios, un mensaje. Él se está muriendo de hambre. Es tentado. ¿Y luego qué ocurre al final de los 40 días? Tenemos tres tentaciones. Y luego, hermana Sue Ellen, los ángeles le ministran. ¿Qué quiere decir eso? Le traen algo de pan. Así que ellos le traen comida. Tú ya habías dicho que el pan era un mensaje. Así que, ¿qué ocurre al final de los 40 días? Hay un aumento de conocimiento. Se le da pan. Se le da un mensaje. Así que tenemos dos hitos entre su bautismo y la primera purificación del templo. El primero es el ser alimentado por ángeles. La alimentación efectuada por los ángeles. La segunda, las bodas de Caná. Este es el aumento de conocimiento y esta es la formalización. Y en Caná, él va a hacer algo que lo vuelve visible, pero al mismo tiempo, él dice, mi hora aún no ha llegado. Así que, ¿esto es qué en su tiempo? ¿Cuál es la fecha?
2012. ¿Quién es el líder del movimiento en el año 2012? Jeff. Él aún sigue siendo el líder en el 2012. Y esa es la razón por la cual nosotros decimos que la senda del justo se rebeló contra el liderazgo. Pero ya has reconocido la obra del segundo ángel. Antes del tiempo en el cual él debería de comenzar. Así que se nos acabó el tiempo. La hermana Janice va a presentar. Así que ya nosotros no podemos ir más allá. Mañana, cuando regresemos, vamos a discutir las bodas de Caná. Cuando Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. ¿A qué hora Él está haciendo referencia? ¿Esta hora? ¿Alguien más? ¿Su empoderamiento? ¿Alguien más? Lo que han hecho las personas es que hicieron texto de prueba sobre esa frase, mi hora aún no ha llegado. Y todas las frases de Cristo que son similares a esta. Si fueran a ir a Juan 13:1, Juan capítulo 13, verso 1. Esto es en el aposento alto, justo antes de la cruz. Ahí dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, si fueran a ir a Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Así que estas son un par de referencias. Yo voy a escribir todas las referencias. Juan 2. Versículo 4 es Caná. 7. Verso 6. 7, 30. 8, 19. 19 y 20. 12, 23. 12, 27. 13, 1. Y 17:1. Todas estas se encuentran en el libro de Juan. Y están haciendo referencia a mi hora. O la hora. O mi tiempo. Así que tenemos un ejercicio en metodología. Si alguien quiere tarea. Tengan cuidado cuando estén haciendo uso de la metodología en estas citas. Y vamos a discutir eso el día de mañana. ¿Un comentario? Disculpen. Sí, disculpa. Para todos aquellos que lo deseen, vean estas citas. Todas ellas hacen referencia a esta hora o tiempo. Así que queremos entender qué quiere decir que mi hora,
¿A qué hora está haciendo referencia a Juan 2:4? Es un buen ejercicio para nosotros en base a la metodología. Intentar entender cuál es esa hora. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Querido Padre en el cielo, gracias por tus bendiciones. Gracias por tus líneas que nos muestra dónde nos encontramos en la historia. Padre, tenemos amigos y amados quienes están sufriendo de muchas cosas, de muchas formas, y queremos que tú, por favor, seas con ellos, que les des fortaleza, sanidad física. Pero también a medida que nosotros estamos atravesando este tiempo difícil, pensamos que muchos de nosotros están atravesando luchas mentales y se tornan batallas muy reales, que ellos han sentido que han fallado. Varias formas de depresión. Nunca va a haber un número más grande de sacerdotes. Hay más el día de hoy de lo que jamás habrá. Y Satanás sabe a quién destruir. Y muchos están sintiendo esos ataques. Que en este tiempo nosotros quizás lleguemos a tener simpatía el uno por el otro. Y que nos podamos mover en apoyar el uno al otro. No solamente en nuestras oraciones, sino que por favor muéstranos cómo ayudarles. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.